Hola, bienvenidos a mi canal Innovation by Joana. Hoy le voy a estar enseñando esta delicia que son unos rollitos de cream cheese y canela. Los ingredientes que vamos a estar necesitando son las plantillas. En este caso tengo las carb counter. También lo pueden hacer con las plantillas Olé. En este caso, estas tienen 5 gramos de carbohidrato y estas son bien altas en fibra porque tienen 11 gramos de fibra. Vamos a estar utilizando 4 onzas de queso crema. Acuérdense que casi siempre nosotros tenemos este queso crema en la nevera y el truquito para poder hacer la mezcla es que le pongas como 20 segunditos en el horno microondas. Vamos a estar usando nueces trituradas. Vamos a estar usando azúcar de su predilección. En este caso, yo voy a estar utilizando esta azúcar Lacanto. Si no tienen azúcar, lo pueden sustituir por sirope de pancakes. Y entonces, aparte, vamos a estar utilizando del azúcar, se mezcla con canela. Otro ingrediente que vamos a estar utilizando es la canela. Así que esto de verdad que esto es una receta que esto es una delicia. Lo pueden estar utilizar como un snack o lo pueden hacer como un postre. Y va a quedar riquísimo. Y se puede hacer frío o caliente. Así que síganme que les voy a estar enseñando cómo hacer esta deliciosa receta. Bueno, algo adicional que voy a añadir es un poquito de mantequilla derretida. Pero lo que es la mezcla de la canela con el azúcar y la mantequilla derretida. Y también vamos a dejar un poquito de nueces picadas, que en este caso son almendras. Vamos a dejar un poquito de esta mezcla para después, al final. O sea que estos tres ingredientes, son para después. Y entonces buscar una brochita para ponerle a las plantillas la mantequilla cuando lo vayamos a poner en el air fryer. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, acuérdense que el truquito que les dije es que van a poner 20 segunditos el cream cheese en el microondas para que quede blandito y entonces vamos a estar mezclando el azúcar, la canela y un poco de nueces picadas en la mezcla. Síganme que les voy a enseñar ahora cómo queda esta mezcla. Bueno, aquí ya tenemos el cream cheese, la canela, el azúcar y las nueces picadas mezcladas. Y ahora síganme que vamos a hacer los rollitos. Vamos a hacer los rollitos con las plantillas low carb. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que vamos a coger la mezcla y vamos a cubrir la plantilla completa con la mezcla de cream cheese, canela, azúcar y nueces. Y ahora con mucho cuidado vamos a enrollar la plantilla sin que la mezcla, bien importante que los bordes no lo llenen mucho de la mezcla, porque lo que queremos es que no se salga la mezcla por el lado. Así que síganme que les voy a enseñar cómo enrollar la plantilla. Y aquí tenemos enrollada nuestra plantilla. Y entonces aquí fue que le dije que hay dos maneras de hacerlo. Lo podemos poner en el freezer, porque en el freezer así es mucho más fácil picarlos. O asimismo lo vamos a poner, si lo quieres caliente, lo podemos hacer poner así mismo en el fryer, estilo como si fuera un quesito. Lo ponemos en el air fryer a 350 por 15, por 10 a 15 minutitos, ¿verdad? Ustedes vayan viendo cómo se dora. Y entonces vamos a coger la mantequilla. Aquí es que llegó el momento de la mantequilla, porque vamos a coger la mantequilla y vamos a pasar la mantequilla por encima, porque entonces esto ayuda a que quede más doradito. Coge por la parte de atrás y lo pones. Entonces lo vamos a coger por la parte de atrás también y le vas a poner mantequilla. Esto es lo que ayuda es que se ponga más doradito. Y entonces ahora sígueme que lo voy a poner en el air fryer para enseñarles cómo es que queda calientito. Bueno, aquí estamos en el air fryer. Esta mezcla que le di da para dos. Lo que pasa es que voy a hacer uno caliente y voy a hacer otro frío. Así que les voy a enseñar cómo hago este primero caliente en el fryer. Acuérdense, en 350 más o menos, ustedes lo van viendo. De 10 a 15 minutitos, ustedes van viendo cómo queda tostadito. Bueno, aquí ustedes van verificando cómo se va tostando en el fryer. Este air fryer mío es tostadora y horno a la misma vez. Es un éxito total.
y entonces lo van vigilando. Si tienen el otro que no tiene esta pantalla que se ve, pues van abriendo el fryer cada 5 minutitos, y entonces si lo ven ya tostadito por un área, lo pueden virar. Ven cómo la mantequilla ayuda como que se vaya viendo que está como doradito. Miren qué rico quedó esto. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner un poquito de mantequilla para que la mezclita que les mencioné se incorpore, que es la mezclita de azúcar, que es esta que está aquí. Esta mezclita que es azúcar, canela y nueces trituradas. Así que vamos a echárselo por encima. Y esto queda estilo churro, quesito. Miren qué ricura hizo, calientito, calientito. Y si le quieren echar un poquito de whipped cream. Miren qué rico con whipped cream, que eso calientito. Y entonces con el whipped cream. Esto les va a encantar, es una delicia, es un gustito que nos podemos dar de vez en cuando. Y esto es el que le gusta caliente. Ahora síganme que les voy a enseñar cómo hacerlo frío. Bueno, ahora vamos a hacer el rollito de queso y crema y canela, pero lo vamos a hacer frío. Entonces vamos a coger un poquito de la mantequilla derretida y le voy a poner un poquito aquí, para que quede como más suavecito. Y entonces vamos a echarle la mitad de la mezcla que habíamos hecho del el caliente, porque les dije que esa porción da para dos. Lo vamos a esparcir. Recuerden que más en el medio. Y entonces, porque como lo vamos a enrollar, les voy a enseñar ahora cómo se enrollan los dos. Lo único que este lo voy a picar como en rueditas, y el otro lo dejé completo como les enseñé al principio. Seguir, se echa lo que sobró completo. Si usted quiere añadirle más cream cheese, más canela, es según su predilección. Y entonces, ya que aquí completamos con la mezcla completa, ahora es que vamos a enrollar, y esto se hace bien fácil. Vamos a enrollarlo. Y entonces, a diferencia del otro, que este lo metimos en el fryer, que el otro lo metimos en el fryer, este lo vamos a poner en el freezer aproximadamente de 1 a 2 horas para que el queso crema se pueda congelar. Y entonces los veo en un ratito para que vean cómo se pica en rodajas y que vean el resultado final. Aquí dejamos esto por aproximadamente de 1 a 1 hora, 1 hora y media en el refrigerador. Y entonces ahora lo vamos a picar, porque entonces al ponerlo en el refrigerador es mucho más fácil para picarlo. Y entonces lo vamos a picar así como si fueran rollitos. Esto da para 1 o 2 personas, depende. Y entonces vamos a coger un platito como este. Los vamos a poner aquí. Esta es la versión que es fría. Que la versión caliente quedó casi como un queso frito o un cheesecake frito, un quesito de estos de panadería. Quedó riquísimo. Así que ahora le vamos a poner un poquito de mantequillita, porque le vamos a tirar. Esto es para que se pueda adherir. Le vamos a añadir el azúcar con la canela y las almendritas. Y le ponemos la mantequilla para que se pegue. Entonces echamos la mantequillita y ahora le vamos a tirar por encima el azúcar con la canela y las almendras picadas. Y entonces ahora le vamos a echar whipped cream y le ponemos un poquito de canela por encima. Y este es el resultado final. De verdad que estas plantillas son un éxito para hacer recetas. Voy a estar haciendo los pastelillos
con carne molida y queso. Voy a estar haciendo los chips como si fueran tostitos con el dip de pollo. Así que suscríbete a Innovation by Joana para que no te pierdas estas recetas. Esto de verdad que esto es un postre que si tú tienes un antojito de algo, la realidad es que esto comparado con algún postre en el mercado que tiene muchas calorías, esto es una excelente opción. Así que suscríbete a Innovation by Joana y si haces este postre, etiquétame en Instagram que te voy a dejar aquí como yo aparezco en Instagram. Bye, cuídense. Thank you.